Se ha celebrado esta misma mañana una mesa del CAD, donde hemos puesto al corriente a, los, a todos los grupos políticos que están representados en ella de cuál va a ser nuestra hoja de ruta. Lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y lo que vamos a hacer es adjudicar las obras para concluir el edificio en su parte externa. Es decir, Vamos a cerrar la cúpula y a cerrar todo el edificio. Concluiremos la cúpula y cerramos todo el edificio. Y lo vamos a hacer gracias a una modificación eh, presupuestaria, rescatando remanentes, rescatando recursos económicos que no se van a poder ejecutar a lo largo del ejercicio actual. De manera que así abordamos, avanzamos en, en el desarrollo, en la ejecución de estas obras, eh, concluyendo el cerramiento, concluyendo la parte exterior. Parece es una buena noticia. En su momento no se pudo porque hubiera coartado un montón de programas y proyectos a desarrollar por el Ayuntamiento este año. Y en este momento en que el, podemos evaluar con toda tranquilidad ya eh, lo ejecutado en, en, en el ecuador del presupuesto, podemos evaluar perfectamente la parte ejecutada, la parte que se va a ejecutar a lo largo del año y las, eh, las partidas que por distintas razones no se van a ejecutar. que eso es... Y de esta manera eh, podemos asignar una partida de 1.500.000 euros, exactamente 1.516.449 euros masiva, al cierre, a la conclusión de las obras externas del, del edificio de emprendedores del CAT. Sí, vamos a, como recuperamos el procedimiento ya iniciado, podemos acelerar en cuanto a procedimiento, queda pendiente. Eh, digamos, la adjudicación, porque eso es objeto de la Junta de Gobierno local, pero ya está hecho todo el procedimiento anterior. De hecho, sabemos también la empresa que, que fue considerada la oferta económicamente más ventajosa, en este caso la empresa Obrascon Uartelain, en UTE, con Obra Civil y Edificación Segesa S.L., que será la que lo ejecute, porque ya se desarrolló todo el procedimiento de contratación, está a falta de la adjudicación formal que lo hace la Junta de Gobierno local. Pero sí que empezaremos las obras en torno a septiembre-octubre, porque al, al estar en medio la necesidad de una modificación presupuestaria, tiene que ir a pleno y tiene un periodo de un mes de exposición pública, como toda modificación presupuestaria de este calado.